Y buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí mmm, tomamos un tema importante, trascendente y lo analizamos desde todas las miradas. Lo ponemos en tela de juicio con la presencia de importantes invitados. Y hoy un tema de gran importancia en el marco de los acuerdos de paz de Colombia, del país con las FARC, el tema de la justicia especial para la paz un tema que no encuentra todavía una salida adecuada y que ha generado un montón de inquietudes por parte de los actores de esos acuerdos de paz y para conversar sobre el tema tenemos tres invitados especialistas y analistas no sólo de este tema específico sino de la problemática en general de la paz en colombia comienzo con el doctor armando calle calderón él es profesor universitario profesor de muchas generaciones de abogados y fue además postulado para ser magistrado de ese Tribunal Especial para la Paz. Bienvenido, doctor. Muchas Muy gracias, noche. señor. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí y interesado en contribuir en lo que se pueda a clarificar algunas cosas, ¿no? Que seguramente serán, serán muchísimas en sí, un señor. tema tan complejo. Está igualmente con nosotros el profesor Julián Correa. Él eh, hace parte del Centro de Análisis Político de AFIT. Ha manejado el tema de la asesoría de paz y en general es un analista de este tipo de temáticas. Bienvenido, muy buenas noches, profesor. Muchas gracias, buenas noches, Juan Guillermo, buenas noches a la audiencia y espero contribuir en esta disertación de esta noche. Seguramente que así será. Y Andrés uso que es abogado, es profesor universitario y un analista permanente de la actualidad nacional. De hecho, nos ha acompañado ya en varias veces justamente en este programa de Punto de Giro. Bienvenido, Andrés, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para ti, para toda tu audiencia. Y esperemos que sea muy fructífera la, la discusión. Sin duda y que podamos por lo menos tener alguna luz de hacia dónde va este tema de la justicia especial para la paz. Recuerde que usted también puede participar con nosotros a través de la cuenta arroba Tele Medellín con el numeral punto de giro TM. Queremos preguntarles cómo considera que va la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y qué puede pasar justamente con este tema de la justicia o de la jurisdicción especial para la paz. Vale la pena comenzar un poco con el marco teórico y conceptual, señalando que esta justicia especial para la paz cumplirá con el deber de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones y los hechos eh, violentos ocurridos en el marco del conflicto armado. Doctor Calle, ¿cuál es realmente el alcance de esta definición? ¿Hasta dónde va a actuar? ¿Qué es lo que realmente va a ser esta importante jurisdicción especial? La idea de justicia transicional significa un momento crucial de la política, de la política criminal, de cara a la superación de graves conflictos sociales y culturales. Entre nosotros hemos acordado desde La Habana, entre las FARC y el Estado colombiano, un momento para la superación de la crisis, del conflicto, y un instrumento importantísimo, definitivo, es el instrumento de justicia, de justicia transicional, no? es decir, de justicia de acuerdo a los postulados de una idea que dice que hay que superar el conflicto, que la superación del conflicto es a propósito de la paz, que es una... Que teleológicamente es un, una cosa supremamente valiosa y que en esa medida hay que definir, había que definir, era preciso y urgente definir un mecanismo que facilitara un encuentro en la perspectiva de la definición de elementos de justicia: verdad, reparación, no repetición, fundamentalmente. Yo creo que en esas andamos. El momento, ya que usted lo ha advertido, es arduo, es problemático, sobre todo porque yo entiendo que lo están volviendo así los enemigos del acuerdo, eh, todos lo politizan a su servicio, es verdad, pero creo que el momento arduo y tremendo que estamos viviendo, que no impedirá la realización del instrumento, creo yo, porque ahí hay un compromiso pacticio, se debe fundamentalmente a que eso pasa con la política. A que en esas andamos, en que no es verdad que todos estemos tan de acuerdo, fundamentalmente, con lo que está pasando y en la perspectiva de la paz y del instrumento de la jet, pero creo que no pasará fundamentalmente nada contrario a lo que tiene que pasar, es decir, a la definición de cara a la realización del acuerdo de La Habana del instrumento de la jet. En función de la justicia transicional. Claro, doctor Úsuga, eh, digamos que ese es el marco filosófico. En la práctica, <laughs> dice el propio doctor Calle, pues todo el entretelón político ha generado una situación de incertidumbre de alguna manera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, actualmente se tiene que al gobierno. Voy a hablar de forma muy coloquial para que los televidentes también nos entiendan y no solamente hablemos de entre, entre profesionales del derecho que que estamos acá invitados. Creo que al, al gobierno lo cogió el día, eso es más o menos lo que, lo que se va viendo. Y lo cogió el día porque las elecciones de Congreso se le vinieron encima, porque el periodo presidencial del señor Santos está acabando. Pero inicialmente creo que el primer problema que, que tiene eh, el gobierno nacional y también las FARC eh, es esa votación del 2 de octubre del 2016 que deslegitimó la, el acuerdo de La Habana. Entonces, esa deslegitimación, ¿qué significa? Que una parte muy importante del pueblo colombiano haya sido por 50.000 votos o podría haber sido por uno o dos votos, porque también, así como decimos que esa es la política, pues así funciona el tema democrático y el tema electoral. ¿cierto? Uno gana o pierde una elección por un voto o por dos votos. En ese, en ese caso no fue mucha la diferencia, entonces lo que se nota es que el, el país estaba tremendamente dividido, pero que adicionalmente, luego de esa deslegitimación que venía de los acuerdos de La Habana, de una discusión de seis años, eh, simplemente lo metieron por la puerta de atrás con un acuerdo que hicieron en el Congreso de la República y eso pues, le ha costado bastante al presidente, al gobierno y a las propias FARC eh, interiorizarlo al interi al, al, en el marco de la política colombiana. Y hoy lo que se está viendo es que quienes estuvieron durante mucho tiempo acompañando el proceso, inclusive, eh, y los diálogos de paz y al gobierno nacional, tienen, eh, están saltando del barco, por decirlo así, y quienes eran muy santistas, muy gobiernistas o muy de la, del proceso de paz de La Habana, ya hoy no lo son tanto y por eso tienen los problemas que tienen para lo que estaba pasando hoy, precisamente, y se lo podemos decir a la teleaudiencia. Eh, no alcanzaron ni siquiera el quórum para votar la justicia, esta justicia especial para la, la ley estatutaria uh -huh. y sale pues el presidente del Congreso, el doctor Cepeda, a reclamar disciplina con la coalición del gobierno y creo que lo, lo van a tener muy difícil porque lo que les queda es hasta el, el periodo que se acabe el legislativo el 16 de diciembre. Claro, y justamente, eh, profesor eh, Correa, mm, quería hablar un poquito de eso, porque es que la perspectiva no parece que fuera a cambiar mucho en los próximos días, y sobre todo porque en el tema de la vigencia del Fast Track también tiene un vencimiento en el mes de noviembre. Claro, Juan Guillermo, eso es un, eso es un punto que, de debate que existe porque en un principio se dijo que siempre únicamente iba hasta el 30 de noviembre, o sea, del 30 de noviembre de 2016. Uh -huh. Por un año hasta el 30 de noviembre de 2017. ¿Qué pasó? Como el Congreso no está aprobando las leyes que debería estar aprobando o que por lo menos el gobierno creía que iba a aprobar en esta segunda parte del año, pues entonces hay una teoría jurídica, eh, sobre todo sustentada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que es extender un mes más el FASTRAC, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2017, porque hubo una vacancia legislativa a mitad de año y en ese momento pues, no se debatió en el Congreso no hubo manera de tramitar ninguna norma de implementación del acuerdo. ¿Pero les tocaría llamar a extras de todos modos? Claro, yo yo creía que, sí. claro, claro que sí. Porque el 16 de diciembre se el periodo de como Como ocurrió el año pasado, que llamaron a extras y como la para ley... Para la reforma tributaria. Y claro. para la ley de amnistía, que uh -huh. también se expidió el 28 de diciembre en sesiones extraordinarias. Pero, ¿qué pasó? Hoy, y cierro con esto, el presidente que está en Canadá dijo que va a respetar la palabra... Y eh, que va a ir el fast track solamente hasta el 30 de noviembre. Entonces, ¿Qué va a pasar de ahí para adelante? Que los proyectos de implementación del acuerdo van a tener que ir por trámite ordinario, como cualquier otra ley. Claro, Juan muy... Guillermo, déjeme hacer una aportación claro, su... adicional. Y fíjese que hoy no tuvieron quórum en el Senado, donde el presidente del Senado está jugándole a todo el tema del gobierno. Imagínese el problema en Cámara, donde ya el señor Rodrigo Lara. Está por fuera de esa coalición, que es de cambio radical y que está haciendo la campaña con el señor Germán Vargalleras. Ahí tienen muchísimo más problema y el quórum allá es mucho más grande porque son mayores el número de representantes a la Cámara que el número de senadores. Claro. Quiero volver, doctor Calle, con el tema del, del desarrollo en general de los acuerdos de paz. Bien decía usted que hay, un, digamos, una voluntad general y unos planteamientos generales que apuntan a un pacto establecido. Pero. ¿Qué tanto se dificultaría realmente la puesta en marcha de esos acuerdos ya en la práctica si este tipo de definiciones jurídicas no se implementan adecuadamente? Yo creo que no es de mi resorte vaticinar qué pasará hoy o mañana. Creo, en segundo lugar, que a pesar de lo que ha dicho el doctor, me parece que esto no es una discusión de abogados. Uh -huh. Una cuestión de la política, en el mejor sentido de la expresión. Mejor, la política transición, la, la ley de justicia y paz, la ley de jurisdicción especial para la paz, en función de la definición de una idea de justicia transicional, es de algún modo el orillamiento de ciertas ideas jurídicas para el reposicionamiento del derecho en la búsqueda de una solución perdón, para el reposicionamiento de la política, en la búsqueda de una solución satisfactoria para un problema tremendamente político y no jurídico. Muy en tercer lugar, no sé qué pasará en los próximos tiempos, de lo que sí estoy seguro es que es un importante papel de los que hacemos vida pública y sobre todo vida universitaria participar en la construcción de procesos de pedagogía constitucional y pacticia a favor de que no claudique el ejercicio en el que estamos comprometidos. Es decir, no es posible que hoy todavía, a esta hora, doctor, rememoremos lo que ha pasado en octubre del 2016, con el no, con el sí, para enhebrar razones que pudieran explicar por qué las trabas que se le ponen al proceso de realización del proyecto. De lo que se trata es de que fundamentalmente este país está comprometido en realizar su preocupación vital por la paz y es tarea de todos los que estamos viviendo en este país promover las condiciones bajo las cuales nosotros deberíamos cumplirnos la palabra que hemos acordado en La Habana y promover la perspectiva de la paz. No puede ser tolerable que hoy en día, todavía hoy en día, nos festejemos el fracaso de lo que puede ser la quiebra o el quiebre de la jurisdicción de, para la justicia transicional. No puede ser, debería dolernos profundamente que nosotros estemos en la perspectiva del fracaso por la no implementación en el interior de las cámaras de lo, que se, de lo que se tiene que hacer. Debería dolernos. Yo me duelo, me entristezco de encontrar gente que todavía goza con la posibilidad del fracaso. Es que en este país el problema es el de la paz. El hospital militar durante todo este año no ha tenido condición de hospital de guerra y eso es una prueba que estadísticamente tiene que enseñar simbólicamente que el problema de este país es el de la paz y que en vez de alegrarnos, festejarnos y, y hacer augurios de lo que puede ser el fracaso del proceso, tendríamos que empujar el proceso, tendríamos que hacer la pedagogía de cara al Congreso para que el Congreso entienda que hay que cumplirle a este país, que hay que cumplirle a las FARC, que hay que cumplir al Estado colombiano. No sé qué pasará, pero podrían pasar cosas terribles si los que hacemos vida política y pública uh -huh. en este país, los que estamos, por ejemplo, en las aulas universitarias, sí. todos los días utilizamos nuestras clases para hacer ideologías en contra del proceso. Pero también es así de grave hacer ideología en favor de la situación que no está cumpliendo con la justicia. Porque esa es su visión. ¿Quién no, no está cumpliendo porque con la justicia, es la... doctor? Pero... Dígame, que no está cumpliendo con la justicia? No lo está entiendo. cumpliendo con la justicia. ¿Qué no está se cumpliendo? Lo, se lo está diciendo la propia fiscal de la Corte Penal Internacional. Su justicia especial para la paz no le sirve a los estándares internacionales del derecho internacional humanitario. Sí, pero, de... pero es que es una muy antisoberanista y muy problemática. Ah, pero, no pero, pero, es esa, es su, pero la... esa es su visión, bueno, doctor. Bueno, pero es que estamos usted usted en una discusión política, Por eso, ¿no? pero lo que no puede decir es que, entonces, quienes no pensemos como usted... Entonces estamos haciendo las cosas mal. No, simplemente estamos haciendo las cosas diferentes, ¿cierto? Y, y, y si usted lo quiere hacer en clase. Para la tragedia. Eso está muy bien. Para la tragedia. En su opinión. para volver a la guerra? En su opinión. Pues esa es su opinión. No, yo estoy de acuerdo. No, es lo que no, leo, a no, yo estoy doctor. de acuerdo con la paz. Yo vamos a yo estoy volver, de acuerdo vamos con a la paz. A lo que, con lo que no puedo estar de acuerdo es con que si no es con la paz de este tipo de proceso de paz de Santos, no, entonces paz entonces somos en, No, pero es con el proyecto pero, no, que yo hemos no pactado, pactado eso. Usted ciudadano he pactado eso, está comprometido con el derecho de la Corte Constitucional y yo no pacté en la Habana. En su nombre pactado. No, yo no doctor. voté por nadie que fuera a La van a pactar por Usted mí. Usted es miembro de un Estado, más, es ciudadano y está comprometido. Pero más allá de esa posición individual, ¿qué puede pasar en ese proyecto? O en perdón, este... perdón. Sí. Es que no hay posiciones individuales. Eh. Es, que, es que no es la, lo que dice el doctor, no que pero es su opinión. No, pero eso es no que no es, es Corea su opinión Corea de la tampoco. política. Correcto. Es que eso no es pero, Corea pero, tampoco. Pero vamos a mirarlo globalmente. De todas maneras, lo que viene es un proceso difícil en el sentido de que el Congreso viene ahora en una etapa preelectoral. En esas etapas generalmente se dificulta mucho, pues no solo el quórum sino la discusión de muchos temas y que realmente puedan salir. Pero para hacer. este cualquier presidente, no solo Pero para, para supuesto, este. Gobierno. Yo soy del pensar que va a ser muy difícil que en la primera mitad del año entrante se vaya a implementar alguna norma a través del Congreso eh, de los Acuerdos de Paz. Creo que va a ser muy difícil porque hay doble elección, primero de congresistas y luego elecciones presidenciales. Entonces ese panorama político electoral no le juega a favor para nada la implementación de las normas del acuerdo, uh -huh. si usted está a favor del acuerdo de paz, como lo soy yo, si usted está en contra, pues el panorama juega para las personas que no están de acuerdo uh -huh. con esta manera como se pactó el acuerdo de paz. Debo decirlo, y creo que lo que, para, para poner mi posición personal uh -huh. también ahí, creo que lo que está pasando en Congreso sí refleja un poco lo que pasó con el plebiscito. Claro, hubo unas modificaciones importantes del acuerdo de paz, pero dos, que eran las sustanciales, no se hicieron, porque además era el quiebre del proceso mismo. Uh -huh. Pero se mantienen las críticas, por supuesto. Participación política de la guerrilla uh -huh. y sanciones de prisión. No sigue habiendo sanciones de prisión, por lo menos en primera instancia, sigue habiendo participación política de la guerrilla y creo que por eso sigue la claro. sociedad dividida, porque el, 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 el punto central de la discusión sigue, sigue vivo y creo que eso hay que reconocerlo claro. realmente. Pero... Y, un poco, y un poco más adelante vamos a hablar puntualmente de cada una de esas falencias y de esas críticas. Pero, ¿qué pasa con ese limbo, doctor eh, Úsuga, eh, mientras efectivamente del Congreso sale esa ley estatutaria? Pues en este momento el tiempo corre para el gobierno. Es que ese es el tema, eh, el tema complejo. Aquí nadie se está alegrando porque al gobierno le esté yendo mal. Es que si al gobierno mal nos va mal a todos también. El tema es que él se jugó todo su capital político en este proceso. Si, si pudiera gobernar con otras líneas, si no estuviera, si no tuviera la economía contraída como la tiene en este momento, eso no tiene nada que ver con el proceso de paz, ¿cierto? De hecho debería estar pasando lo que él eh, vaticinó y es en el momento en que se firma el proceso de paz, la economía va a subir mucho más, el presupuesto que acaban de aprobar, entonces efectivamente no se iría, como lo han dicho, para la guerra, sino para la educación y para la salud, pero no le está pasando eso. ¿Por qué? Porque, como le decía ahorita a Juan Guillermo, pues precisamente estos son meses que para un gobierno con un 13% de popularidad o con un 15% de popularidad son muy difíciles. Pero también eran meses difíciles para un gobierno en el 2010 saliendo con un 70% de popularidad. ¿Por qué? Porque se acaba el capital político, se empieza a agotar el oxígeno político de cualquier gobierno, esté saliendo con mucha popularidad o con menos popularidad. Y el tema es, en el último momento del gobierno... Le está tocando jugarse las cartas más duras, que son la justicia especial para la paz, que son la reforma política, que son los, los actos legislativos duros de esto. ¿Cuáles son los dos actos legislativos duros? El punto dos, que era participación política, y el punto tres, que era justicia especial para la paz. Entonces, si, no se le, eh, si esto no le pasa, pues la verdad es que se le, va, se, se, le, se le puede caer el acuerdo de los seis puntos. Eso es lo verdaderamente complicado no nadie se está alegrando porque eso le está pasando. Simplemente estamos diciendo, es lo que está pasando. Claro. Eso es y eso, y prácticamente eso, es lo que está pasando. Y sobre ese tema volveremos en unos segunditos y hablaremos de las críticas, cuáles son realmente los puntos sobre los cuales hay algunas divergencias en el tema de esa ley estatutaria que tiene que ver con la jurisdicción especial para la paz. Después de unos mensajes institucionales regresamos aquí en punto de giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerde que usted puede participar con nosotros hoy en este tema de la jurisdicción especial para la paz a través de nuestra cuenta arroba Telemedellín con el numeral punto de giro TM. Y queremos que nos cuente cómo considera usted que va la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Doctor Calle, más allá de que efectivamente. Estemos a favor o en contra de, de, de los acuerdos de paz. No puede negarse que ha habido un sinnúmero de críticas eh, frente a, por lo menos, el texto inicial de esta ley estatutaria. Y hubo críticas, mmm, unas provenientes de afuera, como bien decíamos hace un rato, eh, por parte de mmm, la Corte Constitucional que había invitado a Fatou Bensouda, quien es fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero también hubo unas fuertes críticas por parte del fiscal general de la Nación. ¿En qué se fundamentaban esas críticas y por qué cree usted que volvieron a aflorar esas eh, inquietudes, esos puntos bueno, de han vista? han vuelto a aflorar puntos de vista que definitivamente está de cara a una discusión cerrada. Es decir, en la política sigue siendo viva uh -huh. un carácter más o menos discutible de algunos asuntos, por ejemplo, el de la lo ha dicho el profesor, el de la participación de la gente de las FARC en la política mientras son procesados o inclusive siendo condenados. Uh -huh. Y en segundo lugar, la definición del problema mismo de la prisión. Y en tercer lugar, por cierto, la persecución de civiles por cuenta de la JET. Se suponía que eran asuntos cerrados. Yo creo que son asuntos cerrados. Faltaría ver qué diría la Corte Constitucional en la sentencia que está a punto de ser dictada ¿Cómo? y de la cual ya se conocen algunos extremos de su ponencia. Sí. Por ejemplo, se sabe que la ponencia del doctor Guerrero dice que el punto atinente a la participación en la política queda subsistente, como queda subsistente el punto atinente a la definición de la prisión con alguna exigencia que hace la Corte Constitucional para que el Congreso de la República haga algunas afine uh -huh. la cuestión de la legalidad de la sanción. Queda por ser discutido, parece ser que en la ponencia se extrae de la ponencia, se extrae el asunto de la participación de civiles forzosamente en la sí, JET. Sí. Forzosamente, quiero decir, podrían participar si voluntariosamente quisieran Quisiera reclamar llegar, su vinculación a la JET. Uh -huh. Yo creí que esos asuntos eran, estaban cerrados, están cerrados técnicamente... No obstante, es verdad que el asunto es el de la política, y así como la Corte Constitucional ha dicho que en tres periodos presidenciales el acuerdo es ley para las partes, para el Estado y para las FARC, para el Estado fundamentalmente y para los próximos gobiernos, es, y uno dice que es probable que una movilización política en este país pudiera ser trizas, como se ha hecho eh, famosa la expresión del doctor Londoño Hoyos del, del acuerdo, también es verdad, digo yo, que. Con la política cualquier cosa podría pasar, pero desde el punto de vista de la política es un papel importante el que hay que cumplir, digo. El papel importante es dejar en cuestión ¿cierto? la problematización que algunos intentan hacer de asuntos definidos. Y una vez que lo diga la Corte Constitucional, parecería ser que entonces deberíamos, por lo menos inicialmente, dejar satisfecha la discusión y desarrollar aceleradamente el proceso de implementación, que podría ser ahora, podría ser más tarde. De cualquier forma, la implementación es un uh -huh. asunto urgente, definitivo y vinculante. En esa medida nosotros no podríamos estar sino apurando uh -huh. el proceso de implementación, porque del proceso de implementación es de donde verdaderamente puede salir rentablemente y, sat y satisfactoriamente la definición de lo que materialmente ha sido acordado. Finalmente en La Habana. Claro, mm, quería agregar un, algunos puntos que tienen que ver justamente con lo que se ha conocido de lo que sería la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero de la Corte Constitucional, a lo cual usted ya se refiere, y habla de mm, tumbar las sanciones que están en el acto legislativo, porque no pueden ser en un acto legislativo. Dice que la Corte debe seguir siendo la máxima instancia en tutelas, uh -huh. se avala la participación política inmediata de las FARC y se condiciona la comparecencia de civiles a la JEP. A una participación que sea determinante únicamente en los casos en que haya acción eficaz y decisiva en los actos que son imputados. Bueno, pues por lo menos lo No que sea determinante, porque es un asunto de las lógicas del derecho penal que se conocen perfectamente. Nadie que no haya sido determinante puede tener eh, ni siquiera la posibilidad de ser reclamado por de cara a la responsabilidad penal. Es otra cosa. Lo que se ha dicho es que en vez de ser una participación forzada, es decir, sea voluntario sea voluntariosa. es, es más o menos lo que, que se ha conocido una en, precisión en, técnica el día de hoy exactamente otra precisión técnica es que todo este pronunciamiento de la corte constitucional que se viene sobre el acto legislativo Correcto. 01 no sobre 2007? la ley estatutaria no. sino Un sobre acto el acto legislativo Correcto. para la audiencia es una reforma uh -huh. constitucional que ya se expidió a través uh -huh. de fast track está vigente pero está en revisión en la corte constitucional claro. con las precisiones que acabas de leer hoy por hoy el debate que existe en el congreso es sobre la ley estatutaria Correcto. de la JEP que desarrolla el contenido del acto legislativo sobre la JEP concretamente porque, y la otra precisión es que el sistema integral de justicia transicional no solo consta de la JEP, que es el, uh -huh. el componente judicial, la jurisdicción, sino también de los mecanismos extrajudiciales, en mi entender, igual o más importantes para la reconciliación política de este país, la Comisión de la Verdad las medidas de reparación integral, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, creo que tienen un potencial valiosísimo para la reconciliación política y para acercar los extremos opuestos. Entonces, el debate hoy por hoy, claro, es sobre la JEP, pero ojo, que existen otras medidas también. Correcto, y es bien hay, importante. Hay algo importante que me, me gustaría pues, contar también, y es, me, me preocupa cómo se filtra el tema del doctor Guillermo Guerrero. ¿Por qué? Me viene preocupando no solamente con este tema, sino con muchos en la Corte Constitucional. ¿Por qué eh, se filtra verdaderamente las líneas del proyecto de sentencia de fallo? ¿Se filtra, se autofiltra cómo se hizo? Porque no es ni siquiera por medio de una, un documento de prensa como lo han hecho uh -huh. necesariamente. Entonces, uno lo que siente a veces es que la Corte tira. Algo, una pelotica a rodar a ver cómo a está medir el público a medir la opinión pública para poder después acomodar sí, claro. el fallo a eso. Eso me preocupa porque los jueces hablan por sus por sus fallos claro. y, y me parece que, que no es una buena práctica lo que se lo que se viene haciendo por parte claro. de la Corte Constitucional. Señor, una precisión cita. Sí, claro. ya, para validar la, la intervención, la última parte de la intervención del profesor Correa, eh, las dificultades del proceso se agarran de la problematicidad que frente al proceso plantan, plantean los punitivistas. Es decir, frente a la problematización que hacen de un ingrediente del sistema, es decir, de los contenidos del acuerdo, que son los punitivistas. Los punitivistas, por supuesto, de acuerdo a sus intereses coyunturales, que no, de, que no son tan punitivistas en otras condiciones y en otras situaciones. De cualquier manera, lo que es verdad es que el sistema, el sistema no debería gozar de prestigio por lo que diga sobre el perfil punitivista o sancionatorio del sistema. Porque en este país, para la paz, lo que se necesita no es justicia penal. En este país, para la paz, lo que se necesita es reconciliación. Verdad, pregúntenle a las víctimas. Verdad, no repetición. Reparación. Eso es lo que se necesita. De cualquier manera, es verdad que para realizar en tiempos de la conciencia humanitarista vigente actualmente en el mundo eh, criterios o estándares internacionales en materia de justicia penal, el acuerdo de La Habana no ha sido capaz de haber orillado definitivamente el problema de la justicia penal y entonces lo ha definido en orden a lo que se llama lo que se ha acordado un sistema de justicia restaurativa. Pero ese no es el perfil importante. Este país no ganaría nada en la perspectiva de la paz encerrando a todos los que han cometido delitos, si los pudiera encerrar. Este país ganaría muchísimo con reconciliación, ganaría muchísimo con verdad, ganaría muchísimo con la condición de la no repetición. Al Estado colombiano le corresponde asegurar razones de no repetición y reencuentro de las víctimas con el derecho y con la política para volver a ser actores definitivos sin discriminación. Eso es un asunto importantísimo. Es decir, mientras nosotros sigamos, si usted se repara, mientras nosotros sigamos dándole calor, uh -huh. alentando la, lo que yo llamo la problematización infame desde el punto de vista punitivista del acuerdo, entonces estamos sacrificando, estamos perdiendo de vista que lo importante en este país es la superación del conflicto y que de cara a la superación del conflicto hay una pregunta que hacer. ¿Quién facilitaba más la superación del conflicto? ¿La pena, el encierro o la verdad, la, la verdad, la reparación, la no repetición? Pero en ese mismo orden de ideas, en esa misma línea, doctor Calle, entonces eh, esa demora en que justamente estas herramientas estén definidas no, no, no generan incertidumbres y, y de alguna manera erosionan justamente esa, esa visión del, de, del acuerdo de paz para que haya reconciliación. La es que degradan la perspectiva política, ¿cierto? Empobrecen la discusión política, dejan sin razón a los millones de hombres y mujeres de este país que quieren reencontrarse con la superación del conflicto. Los dejan abandonados al garete mientras algunos siguen pensando en que lo importante es la justicia penal. La justicia penal le ha hecho, por cierto, y voy a terminar, un inmenso daño a este país. La justicia penal. Aún más. Si en este país queremos solucionar los problemas de cara a la no repetición, lo primero que tenemos que hacer es empezar a descriminalizar, a degradar la pena, a ponerle justicia restaurativa al sistema de justicia penal que ha creído tanto en el derecho penal. Este país ha sido un homenaje al punitivismo al servicio de las élites, ¿cierto? al servicio de las élites de estructuras injustas de dominación. No es posible que en este país tengamos una idea de justicia restaurativa y al mismo tiempo y paralelamente estamos promoviendo, estemos promoviendo proyectos en el Congreso para el incremento de penas. Es decir, a los miles y miles de encarcelados en este país hay que decirles que así como hay justicia restaurativa... En, la, en función de la superación del conflicto, para ellos también debe haber justicia restaurativa. Y adicionalmente hay que insistir en que un mecanismo de justicia restaurativa importantísimo para derivar de lo que está pasando es encontrarnos con una feliz definición en contra de la utilización e instrumentalización a mansalva del derecho penal. Eso nos hace un tremendo daño. Planteamientos interesantes que vamos a continuar después de unos mensajes institucionales. En la parte final de este programa de Punto de Giro, hoy dedicado al tema de la jurisdicción especial para la paz. Ya regresamos. Este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre un tema muy interesante, un tema que concita la atención del país, como es la jurisdicción especial para la paz, pero no cabe duda, doctor Usuga, de que ese punto al cual se refería el eh, profesor Correa hace unos minutos, el tema de la participación de las Farc en la política, es digamos el tema que hoy genera la mayor controversia. No hay todavía eh, puntos de vista muy claros ni muy concretos. Algunos definen un tema, otros definen otro. No ha habido realmente una sola posición. Y todo hace pensar que definitivamente eh, podrán las FAR participar en política más allá de la acción de esta jurisdicción especial para la paz. ¿Cuál es su consideración sobre ese punto? Taba no, ser bien sincero, Juan Guillermo. Eh, yo leí todos los acuerdos cuando eran 293 páginas en septiembre del 2016 y después cuando se convirtieron en, en 310 también. Y lo que vi fue que ese punto número dos de esos seis que era participación uh -huh. política, pues efectivamente era el punto eh, crucial, el punto coyuntural sobre el cual debía versar todo el acuerdo. Pero en ese mismo orden de ideas, entonces lo que mirábamos era, eh, con varios abogados más, dijimos, pero si este es el punto clave por el cual ellos están luchando, los otros puntos, ¿qué tendrían que ver? Pues sí tendrían que ver, porque precisamente se conectan con justicia especial para la paz. Uh -huh. ¿Por qué? Seamos sinceros, si el doctor Juan Guillermo o cualquiera de los que están en esta mesa eh, es condenado por cualquier juez penal, por un hurto simple, por cualquier tipo de delito común, solamente esa situación no le permite llegar al Congreso de la República. Solamente esa situación. Y el tema es que hay personas, esto es un extremo, ¿cierto? En, en, en el, para ponerlo caricaturescamente en el robo de un caldo de gallina si es condenado por un juez penal no puede ir al Congreso de la República. Vamos al otro extremo. El otro extremo es el de los miembros del secretariado de las FARC, porque también creo que hay que distinguir, hay que ser un poco taxonómicos. Uh -huh. Una cosa es el secretariado de las FARC y otra cosa es la guerrillerada con las tropas. Uh -huh. Si el Secretariado de las FARC ha cometido no solamente delitos simples, sino delitos graves y de lesa humanidad, que están en el otro extremo, pues muchísimo menos podrían acceder a ser congresistas o hacer política. Es básicamente esa la el, el, el entuerto donde están. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? El acuerdo dice, no hay problema, espérese a ver, miremos a ver los tiempos para ver si en el debate electoral de 2018 les da para participar ahí, pero como de pronto no les va a dar, porque me, se imaginaban que los tiempos no les iban a dar, de todos modos van cinco curules a Senado y cinco curules a Cámara sin necesidad de hacerse contar. Uh -huh. Pero creería yo, y es lo que hemos visto en foros, en discusiones en las universidades, que los propios congresistas que apoyaban por medio de lo que han llamado mermelada al gobierno en su proceso de paz, no leyeron bien el acuerdo. Y luego terminaron esos mismos congresistas diciendo, y por ahí está el audio de la propia Claudia López, diciendo que no estaba de acuerdo con el tema de la participación política. ¿Por qué? No solamente ella, algunos más de partidos eh, pequeños de partidos que sufren con el umbral en cada elección, sí. de partidos que no tienen la claridad todavía de si, si les va a ir bien o no les va a ir bien en elecciones, o de candidatos que, por ejemplo, no tienen un partido claro y no, pueden, no, no tienen la claridad de acceder, el, el caso de Sergio Fajardo. Hay gente que ha, que ha estado sufriendo de cuenta de eso, porque entonces dicen, ¿cómo es posible que yo haga un gran esfuerzo? Llego con tres senadores al Senado, con un gran esfuerzo. Uh -huh. Eh, con el riesgo de perder mi, 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 mi personalidad jurídica y estas personas, eh, por, el, eh, por el, el acuerdo de paz, van a llegar con cinco. Entonces, inclusive tiene problemas el tema del proceso de paz, del, del, de la participación en política de la FARC, con gente que apoyó el sí y con gente que estuvo verdaderamente apoyando el proceso de paz. Creo que ese es uno de, las, de los temas problemáticos y cambio radical, que no tendría ese problema. Pues ya tiene, es otro que es bajarse del bus de, de Santos y en este momento, pues estar, y lo, lo decimos abiertamente, torpedeando desde la Cámara de Representantes con su presidente y con sus congresistas el, la propia implementación. Claro. Doctor Calle, muy rápidamente, no, pero yo. Sí, yo, usted no me puede permitir, no me puede, por supuesto, de, adelante. No me puede <laughs> per, eh, <laughs> mandar a mí a que yo me. No, adelante, Me, bien, me, pues. me extrañe de, de la discusión que merece la intervención del doctor, el doctor Úsula. Eh, nadie se puede llevar engaños. Yo lo dije hace un momento de lo que ha pasado con el derecho penal en este país. Entre otras cosas, el derecho penal para ladrones de gallina, como diría el doctor Uso ¿no? uh -huh. Ladrones de gallina que eran condenados con el festejo de los punitivistas. Cierto. Denunciamos, hemos denunciado la política criminal punitivista de esta sociedad mientras otros la festejaban y la estimulaban hemos dicho que el derecho penal le ha hecho un grave daño a esta sociedad y a los derechos y a las libertades de los ciudadanos de, sobre todo de los ciudadanos pobres y miserables o sea que yo también soy un perdón, crítico del populismo perdón, punitivo perdón, perdón, y no, lo perdón, puede buscar no, en todas no, mis no, redes perdón, sociales perdón, doctor. No, no, no sé permítame que lo he dejado de intervenir en tercer lugar no parece ser que intervenciones como la del doctor Ushuga entiendan el problema de este país es decir ¿Nosotros qué tenemos que comparar? Una dimensión de derecho penal X con la dimensión de justicia restaurativa, en clave sancionatoria restaurativa para la superación de un conflicto inmemorial en este país. Es decir,. Pero es que no de es comparar do, Perdón, doctor. Yo lo dejé Eso dice la Constitución. Es que, eso no, perdón, constitución, perdón, perdón, es que perdón, eso no me lo inventé perdón, yo, doctor. Miradle, doctor, no, 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 doctor, doctor si no va a acabar el tiempo, el ya, yo necesito educar a los usted, usted se gastó mucho tiempo me, también hablando y se lo permitieron, doctor. Entonces, no le digamos mentiras a la gente. Eso lo dice la Constitución y no lo digo yo. Doctor, dejemos terminar ahí un poco. Que me deje terminar, doctor Ushuga, por favor. Yo lo he dejado hablar, ¿cierto? No sé si merecía tanto que yo lo dejara hablar tanto, pero lo he dejado hablar Usted mereció ¿cierto? Usted mereció que yo lo dejara hablar también. Entonces. No puede ser que a estas horas de la vida se les ocurra hacer este tipo de comparaciones cuando de lo que se trata es de sincerarnos frente a una situación hondamente conflictiva que necesita un momento de superación. Y ese momento de superación supone, naturalmente, un punto de inflexión en muchas cosas. Por ejemplo, en materia de justicia penal. Ya voy, doctor, profesor Correa. Necesita un punto de inflexión. Es decir, no podemos alimentar la preocupación por la solución de la conflictividad de este país en la que hemos estado con los mismos instrumentos, porque esos instrumentos han fracasado absolutamente. Y termino. ¿cierto? De lo que se trata es de propiciar ejercicios de solución de un conflicto para una situación que no es la situación que hemos vivido siempre desde el punto de vista del derecho, como nos lo enseñaron a nosotros. Hoy es de justicia restaurativa, de justicia, que es justicia. El cierre le corresponde al profesor Correa, porque, sobre todo porque es un marco que vemos no va a ser fácil en lo que sigue. Sí, tremendo. Yo también doy un argumento político. Mi postura es la siguiente. Primero, que el corazón del acuerdo era cambiar balas por votos. Uh -huh. Segundo, para mí el problema no es si las FARC pueden o no hacer política. Para mí las FARC tienen que hacer política, tienen que hacerla en el Muy Congreso, bien. porque eso es lo que refrenda la ideología que tuvieron durante 50 años. ¿sí? Tienen que tener esa coherencia mínima de sentarse allá en el Congreso con la clase política tradicional. Y sin esgrimir, armas. sin armas, por supuesto, esa es la idea, sin armas, y esgrimir sus ideas radicales porque tienen que seguir siendo esas ideas que tenían antes, tener esa coherencia, esa valentía, esa capacidad, y la sociedad colombiana tiene que aprender a soportar que estos señores lleguen allá, incluso habiendo cometido delitos graves, porque así fue. Pero creo que no es de poder o no, el problema no es normativo, para mí es una obligación moral, política y social que las FARC participen en política y los líderes de la guerrilla participen en política. Pero además pues, era inconcebible... Señor, es, qué pena. Era inconcebible un, minuto, un, acuerdo, un acuerdo sin propiciar la entrada de la política. Es decir, el profesor Correa tiene absolutamente razón. ¿A quién se le ocurre que podíamos llegar a un acuerdo con el de La Habana, desconectando sí. de la vida política sí. a las FARC cuando las FARC existieron justamente, entre otras tantas quién, razones, sí. por bueno, falta de se política, se le que por discriminación estar participando política? Ya en política y en universidades. ¿Y sin entregar las armas? ¿A pues quién cómo se vemos, le ocurrir Como vemos, es un tema realmente muy interesante, un tema en un marco de puntos de vista diferentes, que es justamente lo que ha tenido, eh, de alguna manera, detenidos los procesos de la implementación de estos acuerdos de La Habana. Ha sido realmente un debate muy interesante, muy enriquecedor. Muchísimas gracias por participar. A ustedes igualmente, por estar con nosotros en Punto de Giro, que continuará mañana y pasado mañana en esta franja entre 9 y 10 de la noche. Los invitamos a bueno, que continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche.